Casi siempre que esperamos un nuevo miembro en la familia, tenemos grandes expectativas acerca de esta persona. Lo mismo ocurrió con Abraham cuando Dios le dio su promesa. En esta ocasión hablaremos acerca de los hijos de la promesa. Quédate con nosotros. A lo largo de estas semanas hemos estado hablando o estudiando los temas acerca del pacto. El pacto que Dios hizo con su pueblo, el pacto que el pueblo hizo con Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito del pacto? Salmo 55 nos dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto por sacrificio. Dios ha tenido un propósito especial con su pueblo, ha querido hacer grandes cosas, pero ¿cuál es el propósito de estos pactos? ¿Qué quiere hacer Dios con los que se unan a Él? En pacto eterno. Descubriremos las respuestas a estas preguntas estudiando el pacto que Dios concertó con Abraham. Esta lección nos promete puntos maravillosos para abordar, para que nosotros podamos analizar temas específicos, puntuales y de mucha importancia para nuestra salvación. Estudiaremos el punto proteger, bendecir, salvar, anunciar y engrandecer. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere protegernos, quiere bendecirnos, quiere salvarnos. ¿Pero para qué? Salvarnos también para anunciar. Y también quiere engrandecernos. Eso, sin duda, es algo maravilloso lo que Dios quiere hacer con nosotros. Como punto número uno, hablaremos de proteger. Hace Dios un pacto con su pueblo para proteger. Génesis 15:1 nos dice la palabra del Señor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera. Yo soy tu escudo. Qué palabra tan interesante que nos menciona aquí las Escrituras. Dios quiere ser nuestra protección, nuestro escudo. Dios se presenta ante Abraham de forma personal. Eso es lo que quiere hacer contigo, mi amigo, en esta ocasión. Él no es un escudo, sino tu escudo. El escudo de cada uno de nosotros. Otros autores bíblicos vieron también a Dios como un escudo. ¿En dónde? Pues vayamos a las Escrituras para encontrarlo. Primer texto bíblico se encuentra en Deuteronomio. Deuteronomio 33:29 nos dice, dichoso tú, Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvado por el Señor, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Tus enemigos serán humillados y tú hollarás las alturas de ellos. Qué interesante. ¿Quién dice que es nuestro escudo? El Señor. ¿Quién como tú? Le dice. Pueblo salvado por el Señor. El escudo de tu socorro. El Señor se presenta como nuestra protección. Se presentó en el pasado como protección para el pueblo de Israel. Hoy se presenta también ante nosotros. Pero vamos más adelante. Segunda de Samuel 22 nos dice la palabra del Señor en el verso número 3. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el poder que me salvará. Mi fortaleza y mi alto refugio. Mi salvador que me libra de violencia. Sin duda alguna, el Señor está dispuesto a ofrecernos esa salvación, esa protección ante las adversidades. Muchas gentes y muchas personas dicen en estos tiempos, pero si existe un Dios, ¿por qué no salva? ¿Por qué no guarda?
Muchas veces nosotros decimos esas palabras por ignorancia, amigos, pero vemos a lo largo de las Escrituras que el Señor quiere presentarse ante ti como tu escudo, tu fortaleza. Solo depende de ti aceptarla, pues el Señor no obliga a nadie. Que vendrán momentos difíciles, eso es verdad. Incluso los mismos discípulos tuvieron que pasar momentos difíciles en su ministerio. Pero todo tiene un propósito en esta vida. Mas el Señor siempre está dispuesto a proteger a su pueblo. El siguiente texto se encuentra en Salmos, Salmos 7:11. Vamos a los Salmos. Salmos 7:11 nos dice: mi escudo, ¿qué dice? Mi escudo está en Dios. Este es mi escudo. Lastimosamente nosotros, amigos, muchas veces queremos poner por escudo al dinero. Queremos poner de escudo a personas incluso, ¿cierto? Contratando guardaespaldas y seguridad y poniendo cámaras. ¿En dónde está puesta tu confianza, amigo? Mas del Señor dice que Él es nuestro escudo. Mi escudo está en Dios, dice el salmista, quien salva a los rectos de corazón. Qué maravilloso texto. Nos invita a meditar. ¿En dónde estás poniendo tú tu confianza? ¿En una cosa sin valor, tal vez? ¿O en el Dios Todopoderoso, como vimos la semana pasada, en el Shaddai, en aquel que te cuida, en aquel que provee, en aquel que liberta? Ahí tiene que estar nuestra fortaleza, en guardar su ley, exaltar sus mandamientos, y Él viene a nosotros como poderoso gigante. Dice: ellos aceptan ser mi pueblo y yo soy su Dios. El siguiente texto se encuentra en más adelante, Salmos 18:30. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Salmos 18:30. Perfecto es el camino de Dios. La palabra del Señor es acrisolada, es escudo a los que esperan en Él. Y yo te invito en esta ocasión a esperar en el Señor. Persevera un poco más, siempre dice la Escritura, resiste un poco más. Y aquel escudo maravilloso vendrá sobre ti. Él espera que tú lo aceptes para Él mostrarte su poder. Lastimosamente en estos días estamos tan faltos de testimonios. No tenemos ni siquiera un testimonio poderoso que contar al mundo, porque nuestra confianza no está en el Señor. Si tan solo entregáramos nuestra vida y nuestros días a Dios, veríamos grandes milagros. El Señor quiere hacer eso contigo. Dios puede librarnos de cualquier peligro, aunque en ocasiones puede decidir no hacerlo. Y eso es algo que nosotros debemos entender, pues estamos simplemente esperando una protección física. Pero el Señor quiere darnos algo mucho más grande, una protección también espiritual. El Señor no quiere que ninguno se pierda. Esta vida tal vez pase en un abrir y cerrar de ojos. Tú puedes amanecer, yo qué sé, y Dios no quiera, puede pasarte algo. Pero no todo acabó aquí. Todos seremos levantados para un juicio, dice el Señor. Incluso, quiero que entiendas esto, muchas veces va a permitir que algún familiar vaya al descanso. Y eso no es algo normal, no quiero decir que sea algo normal. Pero desde que entró el pecado a este mundo, estamos y tenemos que vivir bajo esas circunstancias. Un día todo esto terminará y no habrá más muerte ni llanto. Pero porque el pecado entró y es el invasor de la vida, tenemos que pasar por duras pruebas. Incluso el Señor dice
que permite estas cosas por misericordia. Incluso desde la caída de Adán y Eva, Dios permitió que el hombre muera por misericordia. ¿Entiende esto? Y es muy difícil a veces de aceptarlo. ¿Cómo, hermano, va a permitir que muramos por misericordia? Así es. Explícame cómo va a ser vida para un enfermo de diabetes, de cáncer, de cualquier otra enfermedad muy fuerte, estar toda su vida postrado en una cama y gente que se queda en un estado vegetal. Imagínate que no pueda morir. Sería una tortura permanente para esa persona. Dios aún en esta circunstancia dice, por misericordia, permitió. Pero también con esto dio un plan de salvación para que nadie pueda morir eternamente, sino que todos los que en Él creen puedan tener la vida eterna. Dios no solo quiere protegerte como su escudo, aún más, quiere bendecirte, quiere prosperarte en todas las cosas. Génesis 12:3 nos dice, bendeciré a los que te bendijeren. Mira, eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Eso es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y es precisamente, Dios quiere cuidarte a ti como un padre cuida de sus hijos. Ese es el amor grande que Dios tiene para nosotros. ¿De qué forma iban a ser benditas todas las familias de la tierra a través de Abraham? Es la pregunta. Por un lado, a través de los descendientes físicos de Abraham, el mundo conocería el plan de la redención. Ellos iban a ser una luz ante las naciones, pero la bendición plena habría de llegar a través de su simiente, es decir, la simiente de Abraham. Y Pablo lo explica claramente aquí. Dice y aclara que la simiente prometida se refiere a Jesucristo en Gálatas 3:16. Y dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No dice en las simientes. Y aquí es el problema en el que se encontraban los judíos en aquel tiempo, porque pensaban que ya por ser descendientes de Abraham habían alcanzado todo. Pero Pablo explica claramente aquí, dice, a tu simiente. Este es Cristo. Y esta es una noticia maravillosa para nosotros, porque nosotros, gracias a esa promesa, es que podemos llegar a alcanzar la salvación. Dios nos quiere proteger como escudo, bendecir como nación y salvar. Aquí la parte importante. ¿Te acuerdas que yo te dije que tal vez muchos podamos ir al descanso? Pero no todo está perdido, porque aunque vayamos al descanso, si somos fieles, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 3, dice que aunque estemos muertos, la Escritura, si creemos en Cristo, como dice Juan, viviremos. Mas Cristo quiere protegernos, bendecirnos y salvarnos. 1 Corintios 15:57 dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Dios nos bendice, nos prospera, nos da la victoria por medio de Jesucristo. En un mundo dominado por el pecado y la maldad, nuestra única seguridad de alcanzar un mundo mejor está en refugiarnos en el escudo y confiar en la simiente. Y amigos, no podemos hacer nada más que esto. Refugiarnos en el escudo y confiar en aquella simiente que es Cristo Jesús, que vendrá finalmente a liberar a su pueblo de tanto dolor. Lo que para nosotros era imposible, o sea, pagar el precio de nuestros pecados, Jesús lo hizo posible con su muerte y resurrección. Y esto es el gran amor de Dios que por la eternidad estudiaremos. Y finalmente, dice la sierva del Señor, que ni aún así
lograríamos comprenderlo. Cuán grande amor, cuán inmenso amor es el que Dios tiene por sus hijos. Así que cuando tú pienses que no vales nada, mira a la cruz y solo ahí podrás ver todo lo que vales. Aún hoy sigue intercediendo por nosotros, por cada uno de nosotros, a través de su intercesión en el santuario. Ni siquiera mira, ya lo dio todo por nosotros, ya dio todo por ti. Vino, se humilló siendo el rey, murió, blasfemado, insultado, escupido. Pero no quedó todo ahí. Aún hoy sigue haciendo una obra por ti, intercediendo ante el Padre. Es nuestro sumo sacerdote. Jesús es el cumplimiento definitivo de la promesa. Jesús es la simiente que vendría a liberarnos. ¿Qué haremos en respuesta a tan grande amor? La respuesta es anunciar. Dice Deuteronomio 4:6: Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y Dios quiere, dice, poner a su pueblo por cabeza y no por cola. Lastimosamente, muchos de los que hoy estamos conociendo la verdad, nos empeñamos por estar a la cola. Dios dice que quiere guardarnos para ponernos, dice, por obra delante de todas las naciones, y que toda la gente, al escuchar estas verdades, dice que dirán: ciertamente ellos son pueblo sabio y entendido, una nación grande es esta. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, este ni siquiera tenía un hijo, como lo vimos hace dos estudios pasados. Cuando le hizo la promesa a Noé, ni siquiera Noé tenía hijos, y le dijo: tú y tus hijos entrarán en el arca, y este es el Dios que tenemos. Aquel misericordioso, aquel bondadoso, aquel que conoce el fin desde el principio. Lo mismo hizo con Abraham. Ni siquiera tenía hijos y ya le dijo: tu descendencia. Y esto es algo asombroso. Sin embargo, cuando salieron de Egipto, los descendientes de Abraham ya eran todo un pueblo, ¿cierto? Dios ratificó su pacto con este pueblo y le encomendó una misión concreta: ser un pueblo para todas las naciones, una luz en las tinieblas. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro: la intervención divina era que la humanidad buscase al Dios de Israel y aceptase al Mesías, al Salvador del mundo. Cristo debía ser levantado ante las naciones, y todos los que lo miraran vivirían. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Todos, dice las Escrituras, todo aquel que veía la serpiente era salvo. Lo mismo quiere hacer Dios con su pueblo. Quiere ponernos ante las naciones para que, dice, que Cristo se ha levantado. Lastimosamente, nosotros queremos ser levantados en ocasiones, ¿cierto? Pero ese es un falso evangelio. El evangelio es buenas nuevas. Nosotros tenemos que proclamarlas, no porque nosotros hagamos algo maravilloso en esto. Nosotros no somos los que estamos haciendo nada especial, simplemente estamos compartiendo el mensaje. Las buenas nuevas son de Cristo, lo que Él hace y dice, lo que Él quiere darte a ti. Cristo se ha levantado. Levantemos a Cristo para que todas las naciones vean a Jesucristo levantado, lo glorifiquen y se vuelvan a Él. Quiero dejarte con un pensamiento acerca de este tema, y esto se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 113. Los hijos de Dios
son sus representantes en la tierra. Mira qué profunda labor que tenemos nosotros. Cuán grande es nuestro trabajo. No representamos a un presidente o a un ministro. ¿Y qué tan altos son esos cargos, cierto? Cuando representamos a alguien, un personaje tan importante. Nos sentimos muy especiales. Pero mira lo que dice la sierva del Señor. Los hijos de Dios son sus representantes en la tierra. Y Él quiere que sean luces en medio de las tinieblas, morales de este mundo, esparcidos por todos los ámbitos de la tierra, en pueblos, ciudades y aldeas. Son testigos de Dios, los medios por los cuales Él ha de comunicar a un mundo incrédulo el conocimiento de su voluntad y las maravillas de su gracia. ¿Quieres ser ese medio por el cual todo el mundo ha de conocer la verdad de Cristo? Y cuando estemos en el cielo, te digan gracias a ti, hermano. Hoy puedo disfrutar de todas estas maravillas. Prepárate. Y si ya conoces del Señor, avanza. Y Dios no quiere libertarte solo a ti o a mí. Quiere libertar a la mayor cantidad de personas del pecado. Quiere quitarlos de Satanás para que vivan el propósito por el cual han sido creados. Dios quiere salvarte, quiere protegerte, quiere bendecirte, pero también quiere engrandecerte, como si fuera poco, ya todo lo que hizo por nosotros. Dice en Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, dice el Señor, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cómo que Dios no es amor? Dios es el ser más bondadoso que podemos llegar a conocer. A pesar de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, Él quiere engrandecer nuestro nombre, hacer una nación grande y seamos bendición. En Babel los hombres quisieron engrandecerse construyendo una torre, pero fueron humillados por Dios. Pero Dios tomó a un hombre humilde, Abraham, y lo engrandeció porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A pesar de que Dios ya había puesto una señal en el cielo y dijo que nunca más iba a destruir la tierra con agua, estas personas, debido a su inteligencia, comenzaron a hacer. Ellos eran muy hábiles. Dios les había dotado de muchos dones y talentos. Comenzaron a hacer una torre gigante, Babel, para que ya no ser destruidos. Mira hasta dónde puede llegar el ser humano por la falta de amor a Dios, por desviarse a servir al pecado. Hubiesen hecho grandes maravillas, pero no, prefirieron hacer una torre para seguir pecando en las alturas y que Dios no pueda destruirlos otra vez con agua. Qué triste. No obstante, la grandeza con que Dios exaltó a Abraham no es la misma grandeza con que el mundo entiende como tal. A la vista de Dios, la grandeza tiene que ver con el carácter, la fe, la obediencia, la humildad y el amor a los demás. Por lo tanto, no busques tu propia grandeza. Deja que Dios te engrandezca. Estas son unas palabras muy sabias. No busques tu propia gloria. Deja que Dios te la dé. Sírvele a Él. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y luego todo lo que tú quieres vendrá por añadidura. No hace falta que tú te exaltes, porque cuando hagas el trabajo que a Dios le agrada, Él será el que te exalte ante todos. Quiero dejarte con este pensamiento final, haciéndote ver que Dios es todo lo que necesitas para la felicidad, para tu prosperidad, para tu protección y tu bendición.
¡Qué precioso Salvador es Jesús! Seguridad, auxilio, confianza y paz hay en Él. Él es el disipador de todas nuestras dudas, la prenda de todas nuestras esperanzas. ¡Cuán precioso es el pensamiento de que realmente podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, con la que podemos vencer así como Jesús venció! Jesús es la plenitud de nuestras expectativas, es la melodía de nuestros himnos, la sombra de una gran roca en el desierto, es el agua viva para el alma sedienta, es nuestro refugio en la tempestad, es nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. Cuando Cristo es nuestro Salvador personal, anunciaremos las virtudes de aquel que nos llamó de la luz admirable a de las tinieblas, perdón, a su luz admirable. Qué maravilloso, amigos, saber que Dios es nuestro precioso Salvador, que ha hecho tantas cosas, que disipará nuestras dudas, que nos dará alegría, fortaleza para los momentos de dificultad. Espero que esta lección haya sido de un gran provecho para ti. Nos vemos en un próximo estudio y que Dios te bendiga.